Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta jugando Gears of War. Unas cuantas retitas, yo creo una o dos. No sé, tal vez. Nada, sí, tal vez dos a lo mucho. Ya hace mucho que no jugaba. De hecho, ahorita estaba probando para ver que. Porque noté que el primer video que subí de jugando Gears of War, estaba medio pitero, la neta. Entonces, creo que aquí ya esta distancia se va a ver. Obviamente, pues se ve. Se ve un poquito más chico, pero se ve mejor el juego, con mejor calidad. Ahora sí, aparte lo estoy grabando en 1080p. Y creo que se ve mejor. El chiste es que no me pase tampoco tanto a grabar como unos 3 GB. Tanto tiempo, porque si no, sí va a estar cabrón que pueda subir de todo el video. Y como odio ese pinche Hammer Wars. Odio sus chingaderas de Hammerboard. Ta 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 la Barney. No, ¿quién me está dando? Ah, otra vez fue esa pendeja, ¿verdad? Sí. Por eso me caga el Hammerboard. Es el arma de los campers aquí. Venganza, puta. Ahora no voy a dejar que subas. La 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 la. Se bajó este güey. No mames, cambié la noche. Pues creo que mi equipo va a valer caca. Vamos 7-2. No mames. Y luego yo. Bueno, todos hemos muerto casi 3 veces. Bueno, dos ya murieron, 4. Sí, claro, nomás déjenme haber revivido 3 veces. Y se desenfocó esto. Ya regresó. Vamos a ayudarle a ese Barney. Ay, solo nos queda 3 vidas. Bueno, quedamos 3. ¡Oh! Ay, y vuélveme a dejar solo. No mames, qué chingo. No mames, me cagué, me cagué. Uy, ya me vio, ya me vio. Sí, ahí está la maldita campera. No se quiere salir la puta. Y ya la perdí de vista la puta.
Ay, cámara, cámara. Hijos de, son reputos, ¿por qué no vienen ustedes? No mames, qué putos son. Es que, chale. Esa pinche reina que no mamen. Perdón, pero cuando juego Gears of War me pongo más grosero. Es que odio a esos camperos que traen la Hammer Board, se le acaban y vuelven a sacar o tomar un arma con la cual campear. Miren, ven. Y nomás se está escondiendo, nomás se está escondiendo. Ah, no, pero no, no era la reina ahora. Y no pensé que esto fuera a durar tanto y iba a quedar un video bastante largo y muy pesado. Es curioso que en realidad el Gears of War 3 se juegue bastante bien. Y no tiene nada de lag, ustedes lo están viendo, no he tenido lag. Así que algunos creo que confunden el que un juego salga mal y lagueado por culpa de sus desarrolladores a que en realidad el lag sea por su conexión, ¿no? Digo, a veces quieren jugar, no sé cómo es que quieren jugar juegos tan pesados para el online como si de hecho tienen una conexión como de subida o de bajada como de a 3 megas o menos, ¿no? De hecho, Gears of War 2 a mí no me da tanto problemas con 1 mega. Claro, ya cuando usaban el internet en mi casa porque intentaba jugar yo solo, pero ya cuando alguien más lo usaba, pues sí iba mal. ¡No! ¡Ayúdame! Bueno, lo distrajo. ¡Uy! ¿Ah, sí? ¿Vienes por mí? ¡Ah! No la agarré yo. ¡No! Y todo porque pensé que se había agarrado las granadas. No, 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 no. Espérate. Si querían estar de camperos, estaremos todos de camperos. Esto se llega a desenfocar. Sí, ¿qué les decía? Lo de lag, ¿verdad? Sí, muchos. No sé por qué dicen que tienen lag con Gears of War, pero bueno. Digo, aquí a lo mucho lo que ustedes están sufriendo es de que se desenfoca aquí la cámara. Pero pues ahí en realidad no. Lag como tal no tengo. Y miren que la madre que ahorita tengo conectado el Xbox, se supone que me daría problemas de conexión. ¡Uy! Ahí lo derribé. Ahí mátenlo. Y esto se va a alargar más. Uy, a ver si no pesa tanto este video, que yo creo que sí.
Si no, lo voy a tener que comprimir. Bueno, creo que aquí no hay tanta bronca. De hecho, este escenario no me gusta mucho por lo mismo. O sea, es muy de camper. Si te quedas arriba, ya casi lo... ya casi casi tienes ganada la partida. Entonces no es así como que digamos el... uno de los mejores mapas. Al principio sí estaba chido, el abete estaba muy chido. Pero ahora como que ya no. Cuando le encuentras un modo que es gánales la zona de arriba, ya casi casi tienes la victoria asegurada. Ay, ahí va mi equipo, todo confiado, porque llevamos 3 vidas de ventaja. ¡Puta! Ahora sacó recortada. Yo también la uso, tengo recortada de Onix, pero no manches. La recortada de Onix la saqué al principio cuando compré el juego. Me la pasé jugando al principio con pura recortada. En cuanto saqué la Onix, ¡pum! Saqué la Nashir. Ay, no me salió. ¡Ah! Es mío, es mío. Ah, bueno, ya ni modo. Órale, muera. Bueno, ahí ya recuperé mi muerto. Uy. Ay, pero qué estúpido, vamos empatados, ¿verdad? No, no mames, esto va a quedar muy pesado este video. Y solo va a ser esa pelea, no puede ser. Me lleva. Ay, cómo me encanta este Gears of War. Es el juego chido. Es el que se juega bien. Muy, muy, muy bien. Uy. Esta pendeja, no sé qué me quiere hacer. Vean, vean, nomás me quiere campear la estúpida. Órale, rífate. Rífate uno. Ale. Ay, era más. Voy a esperar que te distraigas, pinche perra, perra campera. Ay, no, ya me vieron. Se murieron los dos putos. Ay, en serio, cómo me encanta este Gears of War. Este Gears of War es la riata, es la meta. Ay, no. Solos que no pueden. No mames, vienen los tres, esos putos. Ándele, putos. Ándele, putas. Ese es mío, ese es mío. Déjamelo, déjamela. Perra de mierda. Sí, les di. Ahí está mi asistencia. Perra.
Aguas, ahí está una. ¡Dispárale, dispárale, dispárale! Allá valedor, allá valedor. Yo te ayudo, yo te apoyo. ¡Oh! Ahí está, ya lo explotaron. Le saqué asistencia. Uy, qué vuelta le acabamos de dar. Bueno, pues como esto parece que lo vamos a ganar, mi equipo. ¡Ay, esperen, esperen! ¡Muerte, puto! Ah, vean quién está. ¡Ay, qué estúpido fallé! ¡No! ¡Esta perra, no! ¡Mátenla, mátenla! Ahí está, nunca rendirse. Bueno, esto fue otra partida de Gears of War 3. A pesar de que ya tiene sus añitos que ha salido, pero aún así se sigue jugando perfectamente y hay gente para jugar. Si pueden, si no lo han jugado, cómprenlo, jueguenlo y disfrútenlo, porque es un excelente juego de la generación anterior. Yo soy Crush Dan y hasta la próxima.